La desesperación lo llevó al borde de la muerte, y es que Jafet Zabaleta, un joven de 29 años, no encontró otra salida que lanzarse del tercer piso tras registrarse un sismo de magnitud 5.6 en la capital. Vivía solo y luego del temblor ha salido corriendo, pues él está de sueño porque trabaja muchas horas. Salió corriendo y se tiró por el balcón para abajo del tercer piso. Los vecinos de la zona comentaron en exclusiva para Panamericana los minutos de terror que vivieron al ver a este hombre lanzarse por el balcón. Sí, lo hemos encontrado ahí en el suelo, justo cuando estaba mirando arriba, en el tercer piso, y fue ahí donde, fue un segundo nada más, donde creo que se trepó y pum, se lanzó. Aquí en la zona todavía podemos observar que hay rastros de sangre. Los propietarios de esta zona han tratado de rociar agua para poder limpiar el lugar. Luego de la caída fue trasladado al Hospital María Auxiliadora, en donde fue sometido a una operación. El paciente ha sido subido a la unidad de sala de operaciones, donde está siendo intervenido por el equipo de neurocirugía de guardia. El pronóstico del paciente, el estado general, es malo, es pésimo, pero el Hospital María Auxiliadora se compromete a solventar todo el trabajo, todas las atenciones necesarias de este paciente. El director general de este hospital asegura que la caída de Jafet le causó graves daños en el cráneo. Es un politraumatismo por la caída del tercer piso, un traumatismo encéfalo-craneano severo, un hematoma subdural izquierdo y un hematoma subdural derecho. Pero el diagnóstico más grave del estado de salud del paciente es la fractura de la base del cráneo. La familia de este joven cocinero y padre de un bebé de 5 meses se encuentra consternada por la noticia. La parte céntrica del cerebro está fracturada y vamos a hacer todo lo posible, pero de todas maneras hay que estar preparado porque es bien delicado el cerebro. Jafet vivía desde hace varios meses en un cuarto alquilado, lejos de su familia, a quien no veía desde hace un año. El estrés sumado al miedo lo habría llevado a tomar esta decisión. Hace un año que no viene. Y le digo, hijo, ven, le digo, ¿por qué no vienes? Me dijo, mamá, es que estoy trabajando, me dice, no puedo, tengo que pagar mi cuarto, tengo que pagar pensión, tengo que pagar la mensualidad de mi bebé. Esta familia de escasos recursos pide ayuda a las autoridades para salvar la vida de Jafet. Pedimos a las autoridades, a la prensa, a las personas generosas que nos puedan ayudar para que mi hijo salga bien, sobre todo el hospital, los médicos, inclusive hasta el ministro de Salud, para hacer algo para que mi hijo se salve, porque el temor del temblor no es una cosa que uno lo puede predecir. Si usted desea ayudar a Jafet y su familia, puede comunicarse al 975-29-8067.